Saludos, yo soy Omega y la verdad que hoy estoy bastante despeinado, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Hace calor, estamos a 45 grados a la sombra, estoy sudando como un puto cerdo, lo único que tengo para luchar contra el calor es este ventilador, que como podréis suponer por su enorme capacidad, enfría lo mismo que un cubito de hielo en el putísimo desierto del Sáhara a las 4 de la tarde, ¿vale? Esa es la utilidad más o menos que tiene. Entonces, pues eso, la verdad que estaba antes en la piscina, he subido, no tengo tiempo para grabar y no me he peinado y la verdad que me da pereza, así que es lo que hay. ¿Chido? Chido. Vale, hoy como siempre vamos a echar unos partiditos clasificatorios y nada, pues vamos a darle. Bono por dificultad de bono por diferencia de nivel del 7%. Vale, o sea, tiene más nivel que yo, estamos en el mismo rango, vale. La cosa va a estar en la rareza. Entiendo que tendrá la rareza más o menos como yo. Más que yo es imposible, porque no existe. Pero igual tiene más menos rareza, menos sí que puede tener. Lleva la equipación del Rey Molina Kuni. Bueno, la verdad que no está mal. Mi equipo, bueno, ya lo conocemos todos. Cositas. Y su equipo, vale, todos los titulares son legendarios. Usa Sanguk. Vale, bueno, se pueden hacer cositas, la verdad. Se pueden hacer cositas, no te voy a engañar. Todo depende de cómo juegue. En el último vídeo jugué de la mierda. Uf, qué buena intercepción, Byron, el amor es. Avanza, cojones. No es falta Arby, no es falta Arby. Perfecto. Vamos a dársela a Axel Blaze. Y ahora que Axel Blaze tira. No he tirado recto porque es que estaba Jack, ¿sabes? Es absurdo. Hostia, le he quitado la mitad de la barra con ese tiro, tú. Increíble. Increíble suceso. Vale, le vamos a regatear. Eso es. Vamos a pasarla aquí. Vamos a avanzar por aquí. Uf, Axel legendario. Está, está. Yo te diría que con el tiro de Byron nos valdría, pero por si acaso intentamos coger. Por si acaso. Yo creo que con la sabiduría divina nos debería de servir, pero por si acaso. Pues, baloncito para acá y tiramos. Total, el único que está por delante es Gabriel García. No tiene técnica de parada, o sea, no tiene muro, no tiene grupo para atrás, no tiene nada de eso. Lo que tiene es la niebla, que no hace, no para los tiros. Así que con esto deberíamos poder marcar el gol. La verdad, efectivamente, primer gol del partido. Bien, bien. Tiene una pinta de que este tío se va a desconectar, pero increíble. Para seguir con nuestra rutina de desconexiones en el partido. La verdad que si se van a desconectar, que se desconecten ahora, sinceramente. Porque me toca la polla luego que llevamos casi toda la primera parte jugada, que me estás ocupando tiempo de vídeo, que dura más, para que luego al final acabe con un puro desconexión. Mark, ha salido mucho, no sé. No sé si va a convear. Parece que no. Mano celestial V. Deberíamos pararla sin demasiados problemas. Hostia, 1032 de tiro, Caleb, pero qué barbaridad. Joder, con Caleb, tú. Eso es. Balón para Harley. Harley se marche de su cobertura. Pues la verdad es que se va a marchar, pero al puto suelo. Oye, fuera juego. Vale. Perfecto, increíble. Vamos a darle el balón a Harley. Hostia, no, que está cubierto. Allí. Y eso es. Ahí está, Jordan. Le he superado, no sé ni cómo, la verdad. Hostia, qué pase de mierda. Bueno, una por otra, ¿no? Acelera, relámpago. A chupar. Eso es. ¡Qué pase! No te cogete. Era bonito, ¿eh? Era bonito, la verdad. Falta clarísima. Y amarilla. Ah, histórico. Vale, la cosa es, para tirar, pues necesitamos que no esté cubierto como Shang. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? O sea, no ha sido falta eso, árbitro. No ha sido falta eso. No ha sido falta eso. No me toques los putos cojones, que eso no ha sido puta falta, ¿vale? A ver. ¡Suscríbete al canal!
Obviamente sé que venías a por mí. Vale, Goldie, me la pelas, vamos para adelante. Dásela. Sangukhan, estaba ya en los pies. Estaba en mis putos pies, tú, para pillar la bola. De hecho, mírale, ahí sigue. Vale, pégala, Axel. Igual, Jack llega a ponerse por ahí. No ha llegado. ¿Va a ser gol? No. ¡Hostia! La técnica número 2 de Sangukhan. Manos liberadas. O sea, ahora mismo estamos usando super táctica, ¿cierto? En plan, a ver, pues úsala. Venga, te me apartas por aquí, ¿vale, crack? Eso es. Y ahora hacemos así para que supere a Jack. Y ahora tiras. No sé si será suficiente o que vaya. No, va a usar técnica. Va a usar técnica y me va a matar. Quizá debí usar el tornado de fuego. Podría haber sido, la verdad. ¿Qué ha pasado? Ataque en tres frentes. Ok. Ay, si se la llevo a quitar ahí, se la podía haber liado bastante. Pero... vale, nos vamos al descanso. Bien, está bien. De momento 1-0. Estamos jugando bien, la verdad. No me disgusta. Podríamos hablar de una victoria. No me sorprendería, la verdad. Es un partido a priori, te diría que hasta sencillo, porque nos han llegado pocos. Sí que es verdad que nos ha llegado una vez el puto Taleb y casi nos hace un destrozo importante. Vale, ya me ha pillado la puta táctica de hacer el imbécil. Cúbrele, eso es. Acabo de decir que va a ser un partido fácil. Y por lo que sea, igual se nos liga. Vamos a usar la defensa de diamante. No puede ser gol esto, ¿eh? No me jodas. No puede ser gol esto. Lo pagamos por poco, cabrón. Por muy poco, Qué bien, Bellatrix, coño. Muy bien. Aparta, Scotty. Tornado de fuego. Axel tiene bastante potencia. Quizá él solo sea capaz de marcar el gol. No creo que tiene que tener. Bueno, pero le hemos dejado bastante tocado, la verdad. Vale, ahora en cuanto podamos, tiro largo. Sin mierdas. Sin mierdas. Vale. Pero qué cojones, tío. Falta clarísima, clarísima. O sea, vamos, de toda la puta vida eso es falta. Tú lo consultas en el libro este de los árbitros, en el reglamento, es falta. Es falta clarísima. O sea, sin ningún lugar a dudas. Dale el balón ahí. Ya está, deja de tocar los huevos, Sangukhan, joder. Ya está. Perdiste, mamá huevo, perdiste. Asúmelo. 926 que mete Xavier el solo, tú. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Lo que pega este tío, chaval. Lo que pega este tío, histórico. Histórico. Vale, vamos a robar la bola. Eso es. Ay, cabrón, como te lo había visto. Vale, que Nathan ponga ahí el muro. Por si tira directo, que no lo descarto, la verdad. Tampoco sé si tenemos puntos de técnica para responder, en verdad. Vale, Harley, te pones en medio. Es que no me renta, en verdad, usar habilidades. Si es que me va a marcar igual. Es que me va a marcar igual. Entonces, pues mira, que me marque, la verdad. No gasto tensión
y me la guardo para yo poder meter otro gol. O sea, no tenía sentido defender ahí. A mi portero le quedaba esto de barra. Era indefendible, yo te diría. Sin embargo, ahora tenemos... ¿Qué pasó? Bugueada histórica, tío. Bien. Me gusta. Eso es. Ah, casi, cabrón. Oye, pero si estaba ahí, no saca, tío. No saca, chambea, cabrón, chambea. No saca, no chambea, ni aunque le paguen. Eso es. Uf, tenemos... ¿y ese puto entradón por detrás no es falta? Pregunto. O sea, ¿la patada en el gemelo sin balón no ha sido falta? Es que por lo que sea, me parece que no ha sido falta. No sé, igual estoy yo esquizo. Pero eso creo que debería ser falta. Está, ¿eh? Aguanta, drogadicto. Eso es, quita el puto medio. Eso sí, pues mira, eso te hubiera dicho que no es falta. Pero bueno, si quieres pitarla, yo no soy quien para decirte que no. Y ahora vamos a usar esto. Lo combinamos con el cañón de meteoritos y le metemos el trallazo del siglo. Ahí está. No tenemos para bombear ese. Ah, pero será porque Xavier no tiene técnica de bloquear. Uf, 1345 que pegamos, tío. Nah, la para. La para fuerte. Le ha temblado el ojal, eh. Eso es. Tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, todo, ¿no? Que tengo a Goldie al lado. Vamos a intentar conviar. Si Jack me lo para, pues oye, 2-1. Sigue siendo victoria. No me preocupa, la verdad. Jack no llega, parece. Vale, conviamos con Axel. Y puede ser el 3-1, gente. Porque Axel tampoco es que pegue flojo, el chaval. O sea, Xavier pega buenos trayonazos, pero es que Axel tampoco se pega atrás. Podría ser el 3-1. Parece que lo va a ser. Sí. 3-1, gente. 3-1. Perfecto. Magnífico, la verdad. Magnífico. Va a sacar de medio. Ya me las pega, sinceramente. O sea, es que me la subo. Ha perdido. Bien. Victoria fácil, la verdad. Bien ahí, gente. Vale, pues primera victoria del día. Nos da más experiencia encima porque había diferencia de nivel, si no me equivoco. O sea que bastante bien, la verdad. Bastante bien. Vale, 1020 de 1400 puntos tenemos. Vale, y ahora vamos a ir con el siguiente partidito. Vale, tenemos el primer rival del... No, espera, ¿qué coño el primer rival? El segundo rival, Pepe. Campeones nacionales, nivel 25, está en plata. A priori es un partido fácil. Podría ser hoy el vídeo en el que ganemos los dos partidos. Podría ser, la verdad. Espero que lo sea, sinceramente. Entonces, nada, vamos a ver qué tal, cómo se desenvuelve el partido de hoy. No debería ser demasiado complicado, en verdad. Este es nuestro equipo, vamos a ver el suyo, que es el que nos interesa. Nos ha tocado explosión, me la pela bastante, vale, todo legendario. Pues a priori debería... Hostia, tiene portero invicto, tío, qué tocada de polla histórica. Eso nos puede joder bastante fuerte, la verdad. Vale, me lo abrió ahí. Sound. ¿Qué cojones? Vale, está yendo el lado contrario. Oye, pero... ¿Azai? ¿Qué estás delante, primo? What the fuck? No tengo técnica ni tengo nada, ¿verdad? Pega 670 el puto Axel. Joder, tío. Joder. Está en el suelo, tío. No tiene para salir. No
sé cómo eso ha sido parada, sinceramente. Vaya estafa la han pegado, chaval. Venga, Harley, aparca. Eso es. Uf, casi me pilla Goldie, tú. Claro, le he dado a la Y por... Normalmente el tiro lo tienen en la Y, mis delanteros. Si os fijáis aquí, este lo tiene en la Y. Entonces le he pegado a la Y por instinto, la verdad. Y por suerte por diversificar la de la X. Vale, esto creo que puede ser gol, ¿eh? Esto creo que puede ser gol, ¿eh? Mano celestial, creo que me la pelas. Exacto, me la pelas. Venga, buenas tardes. Es que lo que pega Xavier, qué barbaridad, ¿eh? El fucking God. Lo que pega este tío, tú. Madre de Dios. Vale. Te pillé, que vas tocando para mi lado, picha. Vale, vamos a darle el balón a Axel. Eso es. A Byron. Vamos para otro lado. Balón a este, que se meta al área. Y tiramos directo. No va a ser gol, pero le evitamos peto. Eso es importante. A no ser de que haya una brechita por ahí saltosona, ¿sabes? Que tampoco es descartable, la verdad. Mano celestial V. Vale, apago. Bueno. Vale. Falta clarísima, clarísima. No sé cómo este tío no se ha desconectado todavía. Se me han desconectado por muchísimo menos, ¿eh? No voy a moñar. Vamos a pasarla ahí. Mira, mira. Eso es, que grande. Pues tira directo. Tira directo, primo. Si no se te ponen por delante, tú tira. Sin problema. 1095 contra los 660 de Mark. Podría venirse el segundo gol, minuto 16. Podría venirse, la verdad. Podría venirse, no te lo voy a decir. Y se vino, sí señor. Es que en verdad tenemos un buen equipo. Bueno, eso es que nos estamos enfrentando a un tío de plata, claro. Es una, es un rango por debajo del mío, entonces claro, pues juega peor. Como es obvio. Vale. Pues ahora estás tirando al lado contrario, ¿no? Ok, ok. O sea, ahora vas a tirar para acá. Pues no, no lo hubiera pillado. Tampoco me ha hecho caso, pero no lo hubiera pillado. Nathan, estás al lado. Bueno, espabila un poco porque es que nos comen, nos comen. Ya está Nathan delante y no le entra, tío. No le entra. Eso no puede ser. A parada, fuerte. ¿Podemos dejar de liarla, por favor? Estaría bastante bien. ¡Hala! Tornado de fuego doble, tú. No sé, es que todavía no para marcar. Con toda la puta razón del mundo, ¿sabes? Con toda la putísima razón del mundo. 1683 contra 652, vale, sí, sí. Le paramos fácilmente. Por favor, Mark, no las, no la líes de sacar, ¿vale? De esta ya no nos salva ni Cristo. O sea, tres tiros seguidos ya es que es insalvable. No tenemos presión para hacer super técnica. No tenemos nada. No tenemos nada. Nos va a marcar encima completamente merecido. Nos han tirado tres. No puedo marcar. Vamos, nos han tirado otra vez. Defensa de mierda. Defensa de mierda. Vale, ve la presión. Por fin podemos hablar con nosotros, coño. Vaya por Dios. Corte giratorio, vaya por Dios. Nathan nos ha parado. Descanso, vale, vale. La verdad que el descanso me viene bastante bien porque estaba empezando a temer por la integridad de mi portería. Porque es que ahora mismo estamos jodidos, ¿eh? Bueno, es verdad que vamos 2-0, quiero decir, si me meten un gol tampoco es drama aquí de la hostia.
sinceramente. Hostia, Mark ya lo tengo a nivel 30, lo tengo que cambiar. Y Jude también. Voy a cambiar a los que tengo a máximo nivel y así voy leveleando a los demás. Para el próximo vídeo los cambio. Si no me acuerdo, voy a recordármelo en los comentarios, ¿vale? Que van a servir de poco porque los vídeos ya van a estar grabados para cuando este se publique, pero bueno. Porque sintáis interacción. Y eso, vale, va a sacar a Veilong por Axel. Vale, bueno. Es un cambio interesante, la verdad. Vamos a activar la defensa. La defensa, no, estúpido. Maldito necio, tío. ¿A qué coño voy a activar ahora? Hostia, me ha pillado. Pues igual no era malo usar la defensa, ¿eh? Porque ahora ellos están atacando. Fíjate, fíjate tú. Falta clarísima. Yo le sacaba roja. Creo que es amarilla, ¿no? No lo sé porque lo tapa un poco mi campo. Pero diría que es amarillo. Ahí está Xavier. Hostia, ya me ve todas, ¿eh? Es increíble. Mi pan, ¿eh? Joder. Red de caza, no me la voy a joder, compa. Vale, grande Aitor. Grande Aitor, sí señor. Aitor, ¿eh? Se la maza. Eso es. No me la ha visto esta. O sea, esto ha sido un bugazo histórico. Pero creo que nos va a marcar el ¿no? Creo que nos va a marcar. Ah, no, nos marca. Qué pringao, qué puto pringao, ¿no? Qué putísimo pringao, ¿no? Qué puto pringao, tú, vaya palurdo. Ah, vente. Malísimo, madre, malísimo. Cruel Sur, me la pelas. Grumo pega pasta, me la pelas. Cruz del Sur, avanzamos. Le metemos un tirardo histórico al fondo de tu portero. Y me la pelas. Vamos a enseñarte de qué va la vida, payaso. No creo que sea gol, pero por lo menos le vamos a adelantar bastante al portero. Hermano Felicia Lube, está fuerte. Pero así le quitamos más de cuidado. Imparable. Tócate los putos cojones, tío. Quita, cojo. Está el puto lado. Aquí no llegas. No llegas, me la pelas. ¿Pero esto qué es? Pero what the fuck is that fucking shit? Oye, una brechita, ¿no? También. O sea, que lo de la parada y eso está guapo, pero... Un poquito de cal, un poquito de arena, ¿no? Como dicen en el barrio. ¡Qué pasa! Chuparlo. Avanza tú, Byron, si total. Tampoco te está entrando. No, lo has visto porque es tontísimo. ¡Qué perro! ¡Qué bien, Nafa! Vamos a darse la Bellatrix. Eso es. Que se devuelva este. Corte flamígero. A ver si cuela. Colo, 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 colo. Ahí está. Aparta Jack. Vamos a darle tornadito de fuego a Shawn. No sé si tendrá para copiar. Sí, sí, tiene, sí. Ahí está Goldie por medio. Valiente, guarra. Ah, llega igual, vale, perfecto. Vamos a meter el aullido de lobo hacia Xavier. Aunque sé que Harley está por medio, le va a restar potencia. Me la pela. Me la ultra pela, la verdad. Y ahora tú terminas el combo tirando. Y eso. O sea, esto no lo puede pasar. Bueno, Harley puede intentarlo. Es que no creo que va a ser una puta mierda, la verdad. No debería. 885. ¿Llega? Nah, no llega. Vale, 300. Venga. Uf. Bien, Xavier, bien. Vale, y ahora tendríamos que cambiar a toda nuestra delantera, la verdad, en cuanto tengamos oportunidad. Porque están todos bastante reventados.
Vale, ahora tira él. La verdad es que yo te diría que es prácticamente indefendible, pero lo vamos a intentar. Vamos a meter esto y vamos a meter la mano festiva. Igual coló por muy poquito, pero coló efectivamente. Estoy. El pique que tiene que llevar este tío en su casa tiene que ser para verlo. Y se acabó el partido. Se acabó el partidito. Nada, victoria easy. Bien. Me gusta. Me gusta, la verdad. Allí la gente ganando experiencia. Vale. Hemos ganado cositas. Bueno, está bien, la verdad. 1120, ¿eh? Cada vez nos queda menos para subir, tú. Cada vez nos queda menos. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Uy, tengo aquí un pelo loco. Aquí un pelito loco. Pero bueno, la vida, ¿no? Nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que sí. Suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo.